luces son el culto para que el pueblo todo se congregue. No debemos criticar lo malo porque puede ser mal interpretado. Y lo bueno... ¿Qué te pareció, Dieguito? Y es nuestro. Jurado número uno, 15 puntos. Visión global, no. Comicidad la idea de conjunto. Ya no llega. Qué maravilla. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Todo muy bien? Contento de que no se ha suspendido ningún... Bueno, Vamos caminó a un récord pocas veces visto, y es que una rueda no haya una sola suspensión, porque en una liguilla puede pasar, es más cortito, son 6, 8 etapas, pero una rueda, una primera rueda que no haya una sola suspensión. Que no se suspendió desde el arranque del carnaval, ¿no? Tremendo. O sea, yo decía hoy en el arranque del programa, si sigue así, el miércoles ya terminaría la primera rueda. Ya mañana está terminando la primera mañana, rueda. El miércoles arrancaría la segunda. El jueves no hay etapa porque es 2 de febrero y mancha el tema de los lugares y el transporte allí. Y el viernes estaría empezando la segunda rueda. Ahí sí, el viernes parece que caerían unas gotitas en la noche y bueno, capaz que se complica un poco. Pero la verdad que una semana, una rueda entera sin suspensiones, yo que hace 31 años que estoy ahí adentro, nunca vi. Qué tremendo. Nunca lo vi. ¿Verdad? Qué tremendo. ¿Con qué te sorprendiste en este carnaval? Bueno, ¿hay algo que te haya generado sorpresa? No hay nada que me haya despeinado más allá. Bueno, anoche la trasnochada anduvo muy bien. Creo que fue uno de los mejores espectáculos murgueros que se vio en este carnaval. Desde el punto de vista estético, desde el punto de vista coral, desde el texto... capaz que si bien tiene momentos de risa le hace falta un poco más, pero creo que esa es una constante en todo el carnaval. Falta risa en carnaval. Sí. Falta mucha risa en carnaval, hasta en los humoristas, te diría. Mira. Pero el tema humorista es un tema aparte que yo hace muchos años lo vengo hablando, que la categoría viene complicada. Se está tratando de salir, los conjuntos están haciendo un esfuerzo, pero no es fácil hacer reír. No es fácil cuando un espectáculo se basa exclusivamente en la risa. Porque uno puede sorprender una vez, dos veces, pero ya la tercera perdió la sorpresa. Pero sí, si hay algo que está faltando es risa en este carnaval. Faltan conjuntos que tengan humor y que sea una constante. Que antes nos pasaba con conjuntos que llegaban, que de repente te sorprendían y te hacían reír todo el espectáculo. Pero algo así que me haya sorprendido, ¿no? Porque ya más o menos uno espera... De fulano tal cosa, de mengano tal otra. ¿No? La sorpresa puede venir por alguien que no lo esperás. Exactamente. Te puedo hablar de sorpresa y te puedo hablar de gente grande, la murga nueva esta que anduvo muy bien los otros días, que viene a ser como una especie de la Mojigata, que tiene un estilo muy parecido, con su estilo propio, ¿no? Pero me hizo acordar mucho a la gente de la Mojigata precisamente por la forma de hablar y por la forma de decir las cosas. Pero no hay algo que despeine, no hay algo que sorprenda, no hay algo que salga de los estándares. Creo que si bien el carnaval tiene un buen nivel, no es un nivel descollante, pero tiene un nivel parejo y bueno, no hay nada que sorprenda. O sea, no hay nada que uno diga, yo... O sea, no hay algo que te haya roto la cabeza. Claro, pues yo puedo decir, bueno, está el Pitufo es una bestia y el Pitufo me va a sorprender. No, el Pitufo ya sabemos lo que va a hacer. Lo va a hacer muy bien, como mañana lo va a hacer Martín con los asaltantes, o como ayer lo hizo Martín Sousa con la trasnochada. Uno más o menos sabe. Claro, y aparte, las esperás cartas de con esos que juega y esperás. Ese es el la tema. Sorpresa, ¿cuál sería? Qué mal que está la muñeca. Claro. Qué mal que está asaltante. No va a pasar eso. No va a pasar. Lo que sí se han visto espectáculos con mucha calidad técnica, con mucho trabajo, eso sí, sin duda. Y que se nota el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico, ni qué hablar, pero creativo también en cuanto a la manera de armar los espectáculos, de buscarle la vuelta para encontrar algo distinto. Capaz que a veces se logra, a veces no. Pero la búsqueda y el camino siempre está. Bien, faltaba una categoría que comenzara, que era la Sociedad de Negros y Lugolos. Ya empezaron. ¿Qué tal el nivel? Bueno, el nivel es bueno. El nivel es bueno en la categoría. Integración, que fue la primera que actuó, tuvo un nivel superior al del año pasado, y el año pasado yo había dicho que había sido el mejor año de la comparsa. Este año es el mejor año nuevamente. Pero claro, el nivel que maneja uno y el nivel que manejan el resto de la categoría capaz que hace que se esté acercando, pero que todavía no llegue. Ajá. O sea, le falta, está remando y está, creo que encontró un camino, Integración,
y es por ahí donde tiene que seguir para meterse ahí sí definitivamente entre las grandes. Después Jamboqueña mejoró respecto al año pasado, pero no es la Jamboqueña, yo lo decía en el comentario de ayer de Telemundo, no es la Jamboqueña que ganó los 13 primeros premios que ganó. Y ayer Sarabanda, la verdad, dio un gran espectáculo, como hace años Sarabanda no da un espectáculo de estas características. Uno podría pensar, bueno, era un contrapunto 10-80 valores como el año pasado, bueno, ojo porque Sarabanda se mete ahí. Hay que ver qué pasa esta noche con valores, hay mucha expectativa por valores, una comparsa que salió por primera vez en 2019, dio una gratísima sorpresa, en el 2020 confirmó, el año pasado reafirmó y le peleó cabeza a cabeza porque hasta la segunda rueda estaban muy parejas con 10-80 y este año, además de todo el plantel técnico que tenía, me sumás a Papina de Palma y a Eduardo Daluz. Tenés argumentos más que sobrados para decir, bueno, esto va a estar peleando. Y obviamente 10-80 que hace un trabajo impresionante todos los años. Los Silva agarraron la manija que dejó Cachila y bueno, y están laburando y laburando muy bien. Así que se viene una categoría del vuelo que va a tener una dura pelea. Cerró la primera rueda de la categoría de parodistas. Cerró la primera rueda de la categoría parodistas. Habíamos hablado de Aristófanes, que tuvo un espectáculo bastante dispar porque la primera parodia no logra, creo yo, el efecto querido en el público. La segunda parodia sí llega, a mí por lo menos me llegó bastante más. Después tenemos a Momo Sapien, que tiene un cacho de Denis que se pone el cuadro al hombro. Es el que saca los momentos de humor, es quien saca... ¿Cuánto pesa una figura así relevante? Y bueno, en el caso de Momo Sapien pesa muchísimo. Es un espectáculo con cacho y otro espectáculo sin cacho. Pero es riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso. Que recaiga tanto en una persona. Es muy riesgoso porque te puede pasar que tenés una mala noche. Claro. Venís mal, yo qué sé, te peleaste con tu mujer, sí, te peleaste claro. En el laburo, lo que sea. O peor, un quebranto de salud y qué haces. Bueno, el año pasado pasó. Con todos los COVID, ¿no? Además. Con todos los COVID, además. Nah. En definitiva, es apostar mucho a una figura conlleva un riesgo. Pero bueno, en el caso de Momo Sapien, en la primera rueda por lo menos le salió muy bien porque Cacho Denis se lució y además tiene una Valeria Lima que es una bestia cantando y le da un toque de distinción tremendo al espectáculo. Después vinieron los que supuestamente vienen a definir, vienen a pelear. Los muchachos dio un tremendo espectáculo, dio cátedra de parodismo porque realmente dos parodias que son muy buenas. Estamos de vuelta en aquella vieja discusión de qué es parodia y qué no es parodia por la parodia de la Villa de Cerro. Uh-huh. ¿Es parodia, no es parodia? Yo desde el momento en que el jurado a la historia de la música tropical le da el primer premio, la mejor parodia, y bueno, va por ese lado también. La manera de hacer parodismo está cambiando. Sí, ha cambiado el carnaval y por qué no. Ya no hacemos más Otelo y Juan Salvador Gaviota, como hacían los Gavis. No, sí se hace. Pero se hace, pero cosas. Se hace de otra manera y se busca también de otra forma. Aquel año de la lista de Gilder de Homo Sapiens fue muy criticada y bueno, pero fue una forma de... Eso era más parodia tradicional que lo que se hace ahora. Totalmente. No quiero decir que esto sea más o menos parodia. Hemos tenido discusiones larguísimas. Vos sabés, Coco, lo que son las discusiones del Teatro Verano, las discusiones de Pedregullo, uh-huh. Ahí sí, con Vintén y toda esa gente. Pero sí, hay que buscarle la manera de que esto tiene que evolucionar. O sea, porque el parodismo después de los Gavis no tuvo una evolución o un cambio muy radical. O sea, el último cambio radical fue hace 50 años con los Gavis. Ah. Pero bueno, no me quiero ir mucho de tema. Los muchachos dieron un tremendo espectáculo. Las dos parodias, La Villa del Cerro es muy buena. Gilda tiene una hermosísima resolución, coreográfica, espectacular. Yo la había visto a Gilda 3 veces en 2 días. Y claro, cuando vos ves las cosas en los tablados, a veces falta vestuario, claro. No podés llevar... No es la misma puesta en escena. No es la misma puesta en escena, porque de repente las dimensiones del escenario no son las mismas que las del Teatro de Verano. Y además los tiempos son otros. Entonces, cuando vos ves una parodia hecha en un tablado, ves que te van a faltar cosas. Y a mí me faltaba el remate de la parodia. Yo veía la parodia y decía, pero esto no puede terminar así. Porque si esto termina así, olvídate. No tiene chance. No tiene chance. Obviamente, también lo comenté en la interna con amigos y con colegas, algo se está escondiendo, algo está faltando. Y efectivamente faltaba ese remate
que es una coreografía que está muy bien lograda, que representa el momento del accidente en el que muere Gilda. Después tenemos... ¿Caballeros? Al otro día, Caballeros. Bueno, Caballeros arrancó bien con una apertura de telón. ¿Viste que las aperturas de telón? La primera impresión siempre cuenta. Y no hay dos chances de lograr una primera impresión. La primera es la primera y chao. Abre el telón con una puesta en escena realmente impresionante, con un vestuario tremendo, cantando muy bien. Pero a medida que va pasando la actuación, como que se va desinflando. Y quiero decir esto, me parece que hay una primer parodia, que es la de Emma Baker, la historia de Emma Baker, la ladrona de la década del 20 en los Estados Unidos, que mandaba a sus hijos a robar, donde se genera mucho humor y muy buen humor, pero no hay un encuentro entre el Pollo Medina y Cucuzú, que es una pareja explosiva desde el punto de vista humor. O sea, se cruzan muy poco en escena. Me parece que ese es un recurso que se debió haber usado mucho más. Y la segunda parodia, que es sobre la vida de Rosa Luna, me parece que es una buena parodia, pero que le faltaba tablado, le faltaba rodaje, le faltaba probar con el público. Esa sensación me dio de Caballeros, que tiene un buen espectáculo y que creo que tiene chance de mejorarlo mucho. Bueno, después... eso es importante también, ¿no? No, no, no. A ver, yo creo que es un espectáculo llegó a su... No, cerca, no, yo creo que no llegó a lo máximo que puede dar ese espectáculo. Ese espectáculo puede dar mucho más de lo que dio en la primera rueda. Y después Cíngaros, que fue un espectáculo tremendo también. Son típicas las aperturas de telón de Cíngaros. No ha perdido esa impronta, más allá de que no esté más Pinocho. Creo que Gastón aprendió muy bien el oficio. Yo el otro día lo hablaba con él cuando le hacíamos la nota previa al Teatro de Verano. Me decía, yo le decía, bueno, podemos mirarlo, podemos ver los trajes. No, no, los trajes son sorpresas. Digo, aprendiste bien. Aprendiste bien. Hijo de tigre. Hijo de tigre, claramente. Y él me dice, y aprendí el mejor. Me dice. Claro. Pero esas mañitas que todo director tiene. Porque los tienen, todos los directores tienen sus mañitas, tienen sus... Bueno, todos esos trajes que yo los veía en el centro de eso que estamos viendo en imagen. ¿Cómo luce ahí? No, no, es tremendo, es tremendo. Estaban todos colgados y arreglados en uno de los locales de ahí, del Centro de Protección de Choferes. Y claro, cuando llegamos le digo a Mauricio de Cámara, es acá, tenemos que mostrar esto. Y ahí me agarra Gastón y dice, no me muestres los trajes porque te quiero dar la sorpresa a la gente. Claro. Pero bueno, eso es bien de bicho y eso lo tenía mucho Ariel, que realmente, y por lo que yo he visto en la manera de conducir el conjunto, tiene mucho de... Ahí estamos viendo una gran puesta en escena, digo, no solamente con Cíngaros, ¿no? Con todos los conjuntos de luces, ¿no? Bueno, las luces están jugando mucho y yo, que era un poco reacio al tema de la pantalla... Las pantallas también. Me está ganando de a poco. Bien. Fíjate cómo luce ahí, claro, en ese caso... ese fondo, porque también hay quien sabe usarla y hay quien no. Claro, bueno, pero se ha visto de todo. Lo que pasa es que con los avances tecnológicos y poder sumarle todo ese color. Exacto. Y además espectacular a la gente. Exactamente, no totalmente. Ayer, por ejemplo, la trasnochada es un uso hermoso de la pantalla. Porque además... Las pantallas, porque tienen los laterales también, ¿no? Claro, tienen los laterales. Es la pantalla central y dos de cada lado. ¿Verdad? La trasnochada hace la historia del Mago Flores, es una historia del Mago Flores que tenía su murga y la historia, es toda la historia de la murga y allí van pasando cuplés al picón. Pero el arranque es un vestuario que tiene como los pantalones un poco medio como floridos y va combinado con la pantalla. Entonces vos tenías el escenario todo de flores, era todo flores. Claro. Realmente es impresionante cómo se manejan a veces con el tema de la pantalla. Que hay que saber usarla, que está muy bueno, es un tremendo recurso. Yo sé que hay mucho escenógrafo y mucho utilero que se está quedando sin laburo, por lo menos en Carnaval. Pero bueno, es parte del avance tecnológico y a lo que nos va llevando todo, ¿no? Claro. Bueno, hoy está entonces Valores. Valores. La Venganza de los Utileros. La Venganza de los Utileros, Metele que son pasteles y La Gran Muñeca. La Gran Muñeca, buenísimo. Ahí está la etapa número 9. Exactamente. Que tenemos para hoy. Es tremenda etapa, ¿eh? Es tremenda etapa por lo que es Valores, porque La Venganza viene muy bien, porque Los Pasteles tiene grandes antecedentes y porque en La Gran Muñeca tenemos tres figuras, tres grandes figuras. Hay más figuras. Claro. Tres figuras que destacan, que son Pitufo, Marcel y Florencia Infante, que está en un año explosivo. Buenísimo. Muy bien, Dieguito, nos vemos en la semana.
¿Seguimos con las ofertas para la y bueno, tenemos que ver. Seguimos tirando. Esto recién comienza. Voy a seguir insistiendo en todo el programa. Gracias, bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos al móvil. Nadia, te vemos, te escuchamos. Gracias, estamos en el Centro Cultural.